Nos encontramos entonces en el especial de cultura de esta parte con la invitación a toda la comunidad carmelitana y a la región del Oriente Antioqueño a la vigésima versión del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble. Y también está aquí como invitada especial la directora del Instituto de Cultura, quien es el motor fundamental, la que guía este trabajo quijotesco de realizar el festival del 18 al 25 de julio. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias, Vivi. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos en la casa porque por fin vamos a ver otra vez engalanada la casa y todas las calles del municipio con el festival. Hablemos entonces un poco de los países invitados y ese cartel de grupos que nunca falta para el Festival Maro. Bueno, para esta versión del Festival Internacional de Teatro tenemos invitados a Ecuador con dos representaciones de Malayerba, que ha sido un grupo que siempre se ha querido tener como invitado especial, Espada de Madera, también viene Italia y viene España. Y dentro de los invitados a nivel nacional, contamos con Bogotá, Pereira y ya algunos invitados a nivel de Medellín y de la región del Oriente Antioqueño. Bueno, es muy importante ese trabajo que se realiza de la invitación, Maru, a estos grupos que siempre, de alguna manera, hacen que el cartel de El Gesto Noble siempre se vea de una manera bonita y agradable para todo el público carmelitano y toda la gente que siempre se programa. Es garantizarle a la comunidad carmelitana un evento a la altura, y lo que ha hecho El Gesto Noble es permitirle a todas las artes escénicas del Oriente Antioqueño el gran festival, como ya el año pasado obtuvimos un premio. Garantizarle a los artistas invitados una garantía de que el Carmen de Víbora los va a acoger con amor y permitiéndole las condiciones básicas de atención, de hospitalidad, en todo lo que tiene que ver antes, durante y después del festival, y que su estadía en el municipio sea pues todo un éxito, porque realmente en eso nos caracterizamos los carmelitanos. Bueno, Maru, hablemos un poco de este cambio que se da por estas intervenciones estéticas que se están realizando en el parque principal de la mano de la alcaldía municipal. ¿Dónde va a estar concentrada toda la parte de teatro de calle? Porque es muy importante para la comunidad carmelitana este espacio que se da en la calle. Siempre tenemos muy buen público acogedor a este espacio y es muy bueno que entonces ellos se programen. Bueno, partimos del día de la comparsa y el recorrido, pues, que ya lo vas a ampliar más con Sebastián. El punto de llegada va a ser el Polideportivo Municipal. Cambiar el paradigma de parque principal nos cuesta, y nos cuesta mucho, pero es necesario también identificar que tenemos otros espacios dentro del municipio y que podemos apropiarnos de ellos. Adicional, pues, están las obras de sala, las dos descentralizadas que va a ser en La Aurora y Parque Educativo. Pero la invitación para toda la comunidad del Carmen de Viboral es que nos vemos en el polideportivo, en todas las obras de calle y los dos conciertos, tanto el de inauguración como el de clausura. Bueno, ya entonces para finalizar vamos a dejar a los televidentes con toda la programación, ya separada día por día para que se programen a qué horas son las obras, a qué horas estamos en calle, cuándo va a ser la hora del parque educativo, y también recordarles que pueden descargar toda la información de la programación del Gesto Noble en www.culturalcarmen.gov.co. Los dejamos entonces con la programación de la vigésima versión del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble. Esta es la programación para la vigésima versión del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, el Carmen de Viboral Antioquia, del 18 al 25 de julio de 2015. Sábado 18 de julio, 3 de la tarde, Maestros de Obra, Sala de Lectura José Manuel Arango, entrada libre. 5 de la tarde, apertura, exposición Evelyn Velázquez, video y fotografía, acompañado de la agrupación Senderos, Sala de Exposiciones Temporales, Instituto de Cultura, entrada libre. 7 de la noche, La Chica que Quería Ser Dios, de Teatro Matacandelas, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 11:59 de la noche, La Chica que Quería Ser Dios, Teatro Matacandelas, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. Domingo 19 de julio, 5 de la tarde, Carnaval de Comparsas. Recorrido, sale del Parque Educativo Barrio Berna, baja hasta el hospital y continúa por la carrera 31, pasando por la calle de la Cerámica, baja por la calle 29 hasta el Polideportivo Municipal Antonio Martínez. 8 de la noche, La Gazapera del Amor, Teatro Tropical, Polideportivo Municipal Antonio Martínez, entrada libre. 9 de la noche, concierto de inauguración, El Balcón de los Artistas y Orquesta Magangué, Polideportivo Municipal Antonio Martínez, entrada libre.
Lunes 20 de julio, 3 de la tarde, Maestros de Obra, Sala de Lectura José Manuel Arango, entrada libre. 7 de la noche, La Mujer de las Rosas, La Hora 25, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 8 de la noche, tres piezas en un acto, Narices de Caucho y Tela, Polideportivo Municipal Antonio Martínez. Llenas de Gracia, Compañía Vanusanas, Polideportivo Municipal Antonio Martínez, entrada libre. Martes 21 de julio, 11 de la mañana, Simón el Mago, Teatro El Trueque, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 11 de la mañana, El Comandante Minotauro, Pequeños Farsantes, Vereda La Aurora, entrada libre. 3 de la tarde, Maestros de Obra, Sala de Lectura José Manuel Arango, entrada libre. 7 de la noche, Maestros Antiguos de Citeatro, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. Miércoles 22 de julio, 11 de la mañana, Huevo Picaflor, La Fanfarria, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 3 de la tarde, Maestros de Obra, Sala de Lectura José Manuel Arango, entrada libre. 7 de la noche, El Jardín de las Víboras, Teatro Tespis, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 8 de la noche, Noche de Narración Oral, Carlos Pimienta, Las Voces del Árbol, Edgar Dixon Ortiz, María Victoria Suaza, Polideportivo Municipal, Antonio Martínez, entrada libre. Jueves 26 de julio, 11 de la mañana, Álbum de Bodas, Teatro El Grupo, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 3 de la tarde, Maestros de Obra, Sala de Lectura, José Manuel Arango, entrada libre. 7 de la noche, Voz Cara de Toro, Teatro El Paso, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 9 de la noche, Ellas, La Crisálida Fundación Neijin, El Café de las Historias, entrada libre. Viernes 24 de julio, 11 de la mañana, La Tinca Tradizioni di Pulcinella, La Domus di Pulcinella, Gasparena Suto, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 3 de la tarde, Maestros de Obra, Sala de Lectura, José Manuel Arango, entrada libre. 4 de la tarde, Tío Carachos, La Espada de Madera, Parque Educativo, Agua, Barro y Biodiversidad, Barrio Don Berna, entrada libre. 7 de la noche, La Tinca Tradizioni di Pulcinella, La Domus di Pulcinella, Gaspar Enasuto, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 8 de la noche, Solietat, Teatro El Paso, Polideportivo Municipal, Antonio Martínez, entrada libre. Domitilo el Rey de la Rumba, Nuestra Gente, Polideportivo Municipal, Antonio Martínez, entrada libre. 11:59, Cabaret Baudelaire, Oficina Central de los Sueños, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. Sábado 25 de julio, 11 de la mañana, Encuentro de Redes Teatrales, Sala de Lectura José Manuel Arango, entrada libre. 2:30 p.m, Tío Caracho, La Espada de Madera, Polideportivo Municipal Antonio Martínez, entrada libre. 3 de la tarde, La República Análoga, Mala Yerba, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 4 de la tarde, El Tesoro del Capitán Bonanza, Oficina Central de los Sueños, Polideportivo Municipal Antonio Martínez, entrada libre. 5 de la tarde, Pinocho el Niño del Asfalto, Como la Obra, Polideportivo Municipal Antonio Martínez, entrada libre. 6 de la tarde, Puntos Apartados, Tercer Acto, Polideportivo Municipal Antonio Martínez, entrada libre. 7 de la noche, La República Análoga, Mala Yerba, Sala de Teatro Tespis, entrada 12.000 pesos. 8 de la noche, David y Goliat, La Tartana, Polideportivo Municipal, entrada libre. 9:30 de la noche, concierto de clausura con Explosión Negra, Beachside Beatles, Polideportivo Municipal Antonio Martínez, entrada libre. Ruta de exposiciones itinerantes El Gesto Noble, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Video y fotografía, Evelyn Velázquez, Sala de Exposiciones Temporales, Instituto de Cultura. Tespis, 25 años en escena, Sandra Cea, El Café de las Historias. Shakespeare en escena, Sandra Cea, Restaurante Vino al Arte. Hoy nos encontramos entonces en este especial tan maravilloso en Cultura de esta parte que normalmente hacemos cada año para invitarlos a ustedes a que se programen en la Fiesta de las Artes Escénicas más importante del Oriente Antioqueño. Nos encontramos entonces con Argiro Estrada, quien es el coordinador general del festival. Hola Argiro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación a Cultura de esta parte. Bueno, esto es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque de esta manera es que empezamos a invitar a toda la comunidad a que se, de alguna manera, se programen con todo lo que tiene que ver con el festival. Hablemos entonces inicialmente un poquito del contexto histórico del Festival Argiro. ¿Por qué estamos este año celebrando 20 escenarios posibles Imaginando la Vida? Bueno, el Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble nació en el año 1993. Ese año se hizo la primera versión del festival. Y posteriormente, el año 94 y 95, pues no hubo festival. Pero ya a partir del año 96 se retomó de nuevo el festival y se ha venido haciendo año tras año para regocijo pues de todos los carmelitanos, de las personas que hacemos teatro aquí en el Carmen, del Oriente Antioqueño y toda Antioquia, porque este es el festival de las artes escénicas más importante de Antioquia y a nivel nacional es
digamos, el festival más importante de provincia que hay también, y el tercer festival después del Iberoamericano de Teatro y del Latinoamericano de Teatro de Manizales, que es el más importante, el Festival Internacional de Teatro, el Gesto Noble. Este festival es concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia desde el año 2007, también es concertado con la Gobernación, y obviamente el gran patrocinador de este festival es la Alcaldía también, porque apoya mucho el festival, y el Instituto de Cultura, que es, digamos, la entidad que es como el papá del festival y que está pendiente que el festival se esté haciendo año tras año. Es un festival muy importante para los carmelitanos, para los que hacemos teatro, para la Red Carmelitana de Teatro, y han pasado grupos muy importantes, muy reconocidos, que incluso a Medellín no han venido muchas veces, y que vienen primero al Gesto Noble y que hacen parte de este gran evento de las artes escénicas en Antioquia. Bueno, esa contextualización es muy importante, porque muchas personas no saben la trayectoria que se tiene en el festival y esta labor quijotesca que se viene realizando desde el Instituto y desde la Corporación Teatro Tespis. Hablemos ya entonces ya de una invitación general para que la gente se programe a partir del 18 en esta fiesta que siempre engalana las calles, engalana el Instituto de Cultura y engalana la cultura del municipio. Una invitación entonces en general para toda la comunidad que nos ve. Bueno, hacemos una invitación muy especial por parte de todas las entidades que estamos al tanto y que estamos pendientes de la realización del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, para que nos acompañen entre el 17 y el 25 de julio, porque como dice Viviana, pues sí empieza como el 18 la parte teatral, pero el 17 también tenemos una actividad que es un taller de literatura, una charla con Javier Naranjo. Entonces desde el 17 está empezando el festival, y los esperamos durante toda esa semana que nos acompañen para que vean y disfruten teatro. Vamos a tener funciones de sala y vamos a tener también funciones de calle, que las vamos a hacer este año en el Polideportivo. Y también vamos a tener descentralización del festival, vamos a tener funciones en la vereda La Aurora. La primera vez que vi una obra de teatro, que empecé así también, moviendo cables, fue hace 10 años que vi al Matacandelas, y yo dije, yo quiero estremecer cosas. Entonces desde ahí empecé pues con Camber, que me dijo, bueno, ¿te gustó? Vamos a trabajar pues con la parte técnica de Tespis, y empecé a hacer el trabajo técnico de Tespis, ¿cierto? Ahorita, lastimosamente, no hago la parte técnica, sino que estoy actuando. ¿Cómo inicié? Inicié en Teatro Tespis, de aquí el Carmen de Viboral. Vi un anuncio que necesitaban personas pues como para integrar el grupo, y fui y ahí me quedé. Y llevo aquí 24 años haciendo teatro. Ahora estoy haciendo un poco de clown, pero igualmente hago teatro. Yo empecé a hacer teatro cuando ingresé a la Universidad del Valle y tenía 18 años, al grupo universitario de la época. Las ganas de hacer una actividad extracurricular, parecía que el teatro era como una opción de las varias que ofrecía la universidad, y entonces decidí juntarme con unos amigos a hacer teatro. Estar acá en las luces es parte de estar allá en escena, entonces digamos que fue lo que me emocionó primero, que fue haber hecho la parte técnica y haber pintado, como decía ahorita, y después de eso y de ver a esos seres tan hermosos allá en el escenario, empecé a jugar a actuar también. Pues yo creo que lo más importante para la comunidad es prácticamente lo que estamos viendo en este momento, es como la posibilidad de que las personas se unan, se reúnan alrededor del arte, alrededor del teatro, de que se encuentren, de que intercambien una mirada, una sonrisa, de que intercambien también como el saber, y que además se reúnan tantas personas
alrededor de un arte y que en este momento son aproximadamente las 9 de la noche y que muchas personas opten por estar acá en vez de estar consumiendo otro tipo de actividades que quizás no son tan constructivas. Es un espacio muy bello para aprender, ¿cierto? Y todos aprenden según lo que hagan, ¿cierto? El público aprende viendo, yo aprendo trabajando, ¿cierto? Hay otro que aprende en la organización, en el transporte, otro que aprende en la gestión, otro que aprende... Este espacio es un espacio totalmente de aprendizaje, siempre. El Gesto Noble es para aprender. Necesito los... ¿Tus? Los fusibles. Es que se me fueron 3. En este festival se presentan más o menos 23, 24 grupos en esta sala. Entonces son 24 maneras que puedo aprender de cada grupo, ¿cierto? Entonces por eso digo que es un tallercito. ¿Qué me dice Gao? Listo, ¿cuál es la otra verde? Un Gesto Noble es la posibilidad de imaginar otro mundo, otro espacio donde seamos como unas personas que vivimos íntegramente, que respondemos como al arte, que generamos reflexiones. Entonces me parece que el Gesto Noble es la posibilidad de generar más vida. El Gesto Noble es una vaina que se inventaron hace muchos años, que Camber creo que jamás imaginó que esta vaina iba a llevar 19 años, que es bellísima, que llegan los mejores grupos que tiene este país. Las obras de teatro son como los hijos, uno se enamora de ellas y les ve todas las virtudes y el defectico se lo tapa caminando rapidito, entonces uno dice, pues lo chévere que tiene el teatro es que uno nunca puede decir que ya sabe todo. Siempre, uno está siempre en la incertidumbre. Es que en la creación la incertidumbre es muy vital, porque en la creación la incertidumbre es es la pesquisa permanente, es la búsqueda, es ese deseo de encontrar y esas ganas de vivir para encontrar lo que está difuso, lo que está ahí como que uno no sabe qué es. Bueno, el Gesto Noble nace en 1993, pero ya adopta el nombre en el año de 1999 porque queríamos que, bueno, una fiesta de teatro como la que se estaba realizando en el Carmen de Oral, pues debería de tener un nombre. Y quisimos pues indagar entre todos los que hacíamos parte del teatro en el Carmen y un nombre que fuera acorde con los principios del festival, con la energía del festival. Se tuvo pues muchas ideas alrededor de la palabra gesto, luego sobre lo que significa venir al Carmen, la acogida, la gentileza de la gente. Y bueno, ahí fue donde combinamos hasta que quedó el Gesto Noble. Eso fue una creación colectiva de varios amigos del festival. Bueno, el Gesto Noble pues tiene... bebe de las dos aguas, de lo teatral y de lo humano, de la relación de hospitalidad que tiene el Carmen de Oral con la gente que viene. Y bueno, tiene las dos combinaciones, teatro y Carmen de Oral. Este año tuvo un acierto y es la memoria de los 200 años del Carmen de Oral a través de los gestos, los rostros de la historia del Carmen de Oral. Y eso se dio pues en la Galería de Arte, que se hizo la exposición conmemorativa de los 200 años. Y novedoso, pues la presencia de Italia y otros países a través del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que logramos hacer la combinación de esos dos festivales y tener la presencia de dramaturgos del mundo. Durante el festival también se tiene un espacio donde están los maestros de obra, que finalmente nos lleva a realizar una formación de todos de todas las personas que hacen teatro en la región y la formación del público. Bueno, el Carmen de Oral tiene la fortuna de haber hecho un proceso desde el nacimiento del proceso teatral del Carmen y es haber estado en relación siempre con la gente. Y bueno, ese proceso se hizo desde 1988 que arrancó Tespis, luego en el 93 el proceso en veredas y en barrios del municipio con los grupos de teatro que nacían, casi que paralelo a la creación de grupos estaba la creación de públicos. Entonces, ¿quiénes venían a las obras? Nuestros amigos, nuestros familiares y obviamente las instituciones educativas. Cada artista que se presentó en el Festival de Teatro 2014 salió con el pago que se merece, obedeció a un plan y a un programa, un cuadro de control de cada una de las actividades que se realizaron. Este año la comparsa tuvo un ingrediente importante y fue haberla nuevamente, digamos, desplegado desde el barrio Berna, desde la zona sur del municipio,
que es una zona muy popular donde habita mucha gente, y lo hicimos desde el parque educativo, desde el terreno del parque educativo, y creemos que ya va a seguir siendo así, porque de esa zona del municipio pues siempre ha querido la comparsa, y la comparsa ha sido el ingrediente de lanzamiento fuerte del festival y ha sido, digamos, como el abrebocas y la relación directa con la comunidad. Creemos que el público ha aumentado para el gesto noble, y eso se refleja también económicamente, porque uno de los rubros de entrada más importantes para el festival fue el gesto noble de los espectadores que pagaron su boleta y casi no cabían en la sala. Eso también es un, a pesar de que es un asunto con tintes negativos porque mucha gente no pudo estar en la sala, pero también da cuenta de que tenemos un gran público, y creo que el público fue el protagonista en el 2014. El gesto noble es para el Carmen de Viboral, para la región, el mejor festival del Oriente, sin lugar a dudas, pero es un patrimonio cultural inmaterial para los carmelitanos. En este festival nos enflaquecemos más muchos de nosotros porque estamos ahí haciendo cosas. El gesto es... El silencio. Gracias a ustedes por hacer posible la vigésima versión del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble. Los esperamos del 18 al 25 de julio en la Fiesta de las Artes Escénicas más importante de nuestra región. Sigamos siendo los protagonistas de este escenario donde siempre es posible imaginar la vida. Ahora nos encontramos con un bloque muy interesante que yo sé que a todos los carmelitanos les gusta mucho esto que vamos a hablar hoy, y es el carnaval de comparsas que engalana las calles de colores en el municipio del Carmen de Viboral. Este año la coordinación de este espacio tan importante, porque es muy importante, es el abrebocas de nuestro festival, la tiene nuestro compañero Sebastián, quien está al tanto de todas las personas, de todos los invitados, del carnaval de comparsas, del premio que se tiene también con los grupos organizados del municipio. Hablaremos entonces con él para que nos cuente más. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, Viviana, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí en el programa para que le contemos entonces a la comunidad qué cambios se van a dar. Ahorita con María Eugenia estábamos hablando de este cambio que se va a dar. No vamos a llegar al parque principal, sino al polideportivo, por todas las adecuaciones del parque que se vienen realizando. Hablemos entonces inicialmente de estos grupos que nos van a acompañar, los invitados primero, y cómo va a ser este recorrido que vamos a realizar. Bueno, pues este año tendremos comparsas invitadas como Barrio Comparsa de Medellín, Expresiones Juveniles de Medellín. También tenemos una comparsa muy buena que viene desde Bogotá, que se llama Ainja, y pues es una comparsa excelente. Entonces van a haber otras comparsas también invitadas de acá mismo del Carmen, y en convenio con otros institutos como Jardín y como la Casa de la Cultura de la Unión. Bueno, hablemos entonces de este segundo premio de carnaval de comparsas que se va a realizar con los grupos organizados. ¿Cuántas comparsas, más o menos, cuántas personas van a estar en estos grupos que van a participar del premio, y qué es lo que se van a llevar todas estas personas que vienen trabajando desde principio de año? Bueno, el total de las comparsas en el premio hasta ahora tenemos 14 comparsas inscritas por el cuarto premio carnaval de comparsa, y como comparsas invitadas tenemos como 9 comparsas invitadas, pues que nos van a estar acompañando. En total serían por ahí unas 23-22 comparsas durante todo el recorrido. Y pues serían más de 500 artistas que tendremos acá en el recorriendo las calles del Carmen de Viboral, para que la población disfrute. Y no solo eso, que la comparsa es del gesto noble, y como el gesto noble es del Carmen de Viboral, es del pueblo, es de toda la comunidad. Entonces invitar también a la comunidad de que esa comparsa, ellos también hacen parte de esta comparsa. Bueno, Sebastián, hablemos entonces de este recorrido que va a ser un poco sui generis para este año, por lo que veníamos hablando de todos los arreglos que se vienen realizando en el parque. Bueno, el recorrido empieza desde el parque educativo, baja hasta la carrera 31,
y sigue hasta la calle 29. En la calle 29 baja y sigue hasta la carrera 29 hasta llegar al polideportivo. Bueno, ese es el recorrido entonces para que la comunidad se programe a hacerse a los lados, para que recibamos a estos 500 artistas y todas estas personas que engalanan las calles del municipio. Los dejamos entonces, este es el especial, muchísimas gracias Sebastián por estar acá con nosotros, los dejamos entonces ya con este especial para que nos programemos con la vigésima versión del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble. No se les olvide que vamos a tener especiales llamados Una Mirada al Gesto Noble, donde estaremos contando todos los pormenores del festival. Hasta pronto y muchas gracias.